Hey, ¿qué onda, mi gente bonita? Bienvenidos a este segmento ya oficializado de Los Curiosos, con esa bonita caricatura 100% original con el diseño de Los Simpsons. En el video anterior fue una tarde con calcetín y el compañero se fue a echar un vacil. Pues ahora quiero hacer lo mismo, pero no le he llamado, no le he dicho. De hecho, sí sé que va para una fiesta, así es que me la voy a ir a pegar. Hey, agradecidos porque casi llegamos a los 1000 suscriptores, pero queremos más aún. Gracias, gracias por siempre seguir nuestros videos. Y si te gustaría que visitáramos algún pueblo o algún lugar que querés conocer, pues déjalo aquí en comentarios. Pues aceptamos sugerencias, de hecho. Así es de que vamos a aprovechar este día, ¿no? Fuimos a ver qué ondas. Señores, me tocó venirme a pie. Miren, ve con mi maleta, ve. Aquí voy calle para Jutiapa, esperando un ray, pero ni un carro pasa. Así que voy a seguir caminando. Quiero un ray. Vamos a ir caminando, más que me falta bastante para llegar a la fiesta. Como no tengo moto, me tocó venir a pie para abajo, pero pues, ay, no. Hey, voy de camino a Jutiapa, aquí en la moto voy despacio porque lo fui a buscar a la casa Pope y supuestamente se vino caminando. Ahí está que vengo de allá rato, vengo en primera buscándolo y nada, no lo veo. ¡Allá está, ve! ¡Allá va caminando, ve! Ya lo voy a seguir, ya lo voy a alcanzar. Me tocó detenerme porque miren. Esperando Ray se ha quedado. ¡Ey, Pope! Yo ya no aguanto caminar, pamado. ¿Y qué te pasó? Desde lo bajo vengo como coy, pamado. Y no hay ningún Ray para abajo. Y yo ahí me acosté. Dije yo, ya no sigo porque está lejos. Hasta allá voy bien abajo. No, hombre, yo te fui a buscar a la casa porque, bueno, quería darte Ray, va. No vas a dar Ray. Te voy a dar Ray. Vámonos para la fiesta, Pope. Y de paso, ¿te parece si nos echamos la tarde con vos? Yo soy la estrella hoy. Ahora va a ser al revés, ahora vas a ser la estrella del canal. Vámonos pues, vámonos, vámonos. Así señores, ahora vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Yo manejo, yo manejo, yo manejo. Más que estaba acostado yo. Ya vieron que de Ray venía, pero ya lo encontré. Así es de que... ¡Ey, la moto! ¡Ey! Te dije que te iba a dar Ray, no que me ibas a dejar aquí tirado en la calle. ¡Ey, ya estamos aquí en la fiesta y como siempre respetando las medidas de bioseguridad con mi respectiva mascarilla por protección de mi persona y también de las personas invitadas en este lugar! Y allá tenemos ya el a Pope haciendo lo que es la globoflexia, que le encanta hacer las cuestiones de las figuras de globo. Así es de que, allá, miren, allá lo tenemos. El Pope anda en su onda, ¿va? Pero hoy llevamos una tarde con Pope. Gracias por estar viendo este videito bonito, como siempre, agradecidos. A ver qué tal le va con el show, porque la gente aquí de Jutiapa es increíble, le encantan los payasos, porque ya te digo la experiencia con este tipo de... Porque ya te dio la experiencia con esta población y son una gente increíblemente dinámica. Así es de que tienes que meterle con todo el compañero para que le salga bonito la fiesta. Bueno, pues amigos, muchos me preguntaban, ¿verdad?, de que, cómo caracterizaba a mi payaso. Yo lo caracterizo como un payaso alegre, un payaso clasificación A para toda la familia. Ya voy para 4 años de ejercer mi profesión. El que me ayudó, mi maestro prácticamente, fue Calcetín. Alguien que decía, es un ejemplo a seguir. Porque, bueno, él me dio la oportunidad, me maquilló la primera vez, me mandó desde la casa de él.
como a 25 a media hora a Paturria, desde allá hasta mi casa. Me acuerdo yo para que me acostumbrara a la gente, para que me acostumbrara al payaso. Recuerden de que para todo tipo de evento estamos listos y preparados, estamos para todo tipo de evento. Ahí les voy a dejar, ¿verdad? Aquí abajo, lo que es aquí, o aquí, a donde sea. Les voy a dejar mi número de teléfono donde se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp. Un par relleno a mi compañero, ya que él me dio ray de allá arriba, me dio ray para acá. Y pues yo le voy a pagar con un par relleno, porque pues sí, voy a ver dónde está el compañero. Ahí está, está echando el trago de chaparro. Hola compañero, ¿querés un par relleno? ¿Querés un par relleno? Dale, démosle. Vaya, ahí te lo traigo mañana. Así, no, ahorita. Oye, tome. Hey, qué buena onda, gracias ahí a la familia que nos invitó a la fiesta, porque no creo que hoy invitación tuya. Vos comés. Bueno, para que vean que yo le doy de comer, ¿verdad? La mascota.